Me acabo de dar cuenta que estaba silenciado. Vamos, que me están echando la bronca por detrás. Me dicen por privado. Oye, tengo un rol pendiente. ¿Qué te parece si hacemos este rol que tenemos pensado antes de este otro rol? ¿Cómo, listo, pan? Ay. Creo que es esta. Esta no es. No, 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 que la he liado. ¡Corre, Henry! Ausfis de esos. Seleccionar Ausfis. Voy bien, voy perfecto, voy divino. De la muerte. O sea, de la muerte espero que no. ¡Ah! Voy perfecto. Vámonos. ¿Ocurre algo que os veo tan juntitos? No sé. Bueno, te comunico, va a haber una redada. Va a haber cargamento. Si no, vete a la comisaría y te explico un poco mejor. Okay. O sea, si con saber eso me sirve. ¿Es ahora o...? Ahora te lo digo rápidamente. Más que nada por seguridad. Van a transportar Que de alcohol hecho así hacia aquí. aprovecho y saco todo. Sí, y no te dejes nada importante porque si no te lo van a quitar si tienen la mínima oportunidad. Lo que te digo, van a hacer un cargamento de alcohol hacia aquí. Oh, Va a venir interesante. en barco y luego lo van a transportar en tierra. ¿Y hacia dónde? No se sabe, pero va a estar aquí cerca. Es un Bueno, se puerto que hay por encontrará aquí. pues. Si nos superan el número, priorizar el cargamento. Obligar que se dispersen. Y ya está. Con Vale, eso ¿algún ya no. permiso de disparo o ninguno? Si disparan, hay que devolver. Vale, o sea, solamente si recibimos tiros, ¿no? Sí. Vale. Si apuntan, apuntamos, evidentemente, ¿sabes? Vale. Hacemos lo mismo. Si disparan ellos, nosotros disparamos. Vale, perfecto, Y pues. si huyen y no hay forma de detenerlos a los caballos. Y si puedes, rompe. Si no hace falta hacer daño al caballo, pues rompes la cuerda, ¿sabes? Que tienen ahí. Hablando de, voy a pillar la cuerda que no la que la tengo bien guardada. Sí. Y ya está. En plan, va a ser dentro de poco, va a ser a las 10 y van a empezar a moverse. Joder, pues he llegado A justito, tiempo. ¿eh? Sí, sí, Hostia sí. puta, he llegado a tiempo, pues. Venga, Klaus, que hoy toca trabajar. ¿Qué, Klaus? ¿Te apetece un poquito de Ah, y marcha? por cierto, Sí, nada de dime. hablar con Con... Torquemada. Uy, uy, uy. Ahí han pasado cosas. Cero, cero, cero comunicación con ella. Vale, lo entiendo, no pasa nada. Dejen paso. Son como que no. Son como que no. Ya sabéis lo principal. Priorizar la carga. Los detenidos son lo que ocurrirá después, ¿sí? De acuerdo. De Ante acuerdo. todo, la carga. Por favor. Vamos marchando poco a poco. Bueno, antes de nada, dame un segundo, que me ha llegado un telegrama.
Vale, todo el mundo se sabe la formación de cuña. El que se sepa la formación de cuña, que la haga. Los demás que le sigan el ejemplo. La recomiendo. Es que si no vamos a chocarnos entre nosotros. A ver, procedamos andando. ¿Qué le iba a comentar? Por lo que me ha dicho mi informante. Así que tomaremos un poco de media distancia y a partir de ahí esperaremos a ver qué podemos ver y qué no. Bueno, fin, como los viejos tiempos, pues. Hombre. Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué mal he visto eso. Qué mal he visto eso. Espera, espera, juntar todo, juntar todo. Qué mal he visto eso. No he sido la única con dolor de cabeza, ¿verdad? No. Ah, pues yo voy bien. Yo voy bien. Sí, sí, no, no yo iba. Dolor, pero... yo iba bien hasta que no iba bien. Bueno, no vale, Voy a hacer una cosa. ¿Cómo? Para que no me duela la cabeza. Un segundito, ¿eh? Sí, sí, usted tranquilo, tenemos tiempo. Bueno, pues nada. No, no, sí, lo mío era rápido, ya está. ¿Qué les iba a decir a todos? Joder. Me da que vamos a tener que esperar un poco más de tiempo, lo más probable. Así que vamos a ir sin prisa, ¿sí? Ok. Bueno, así nadie se estrella por el camino. Que lo estoy viendo venir. Bueno, sobre todo el señor este de aquí delante mío, del abrigo. Que no sé ni cómo nos cuesta. Aprende a llevar abrigo, señorita Eli. ¿Quieres matarme o qué? A ver. ¿Quién se acaba de quitar el abrigo? ¿Perdone? Cállese. Con todo mi cariño, ¿eh? Ah. No sé qué cojones ha pasado, tío. Lo peor es que no podemos avanzar más. Si seguimos avanzando, nos los vamos a comer de cara. Bueno. Bueno, aquí estamos. ¿Alguien se sabe alguna historia? ¿Una canción de típica de trayecto o algo? A ti no te voy a cantar, ni de coña. Bueno. Bueno, vamos a esperar un poco a que los niños que tengan pagados me informen bien de cuándo podemos avanzar y cuándo no. Nada, aprovechen y descansen a los caballos y todo lo que necesiten. Mi caballo dice que quiere guerra. Tú siempre quieres guerra. Siempre. ¿Han cogido vendas? Creo que ninguno. Sí, el señor Henry, ya que estaba bajo un momento. Joder. Vale, vale. Llevo vendas, si alguien necesita que avise. Yo también llevo. Cuidado con el señor Torquemada. Vale, vale. Ya, me ha informado Finn de cero contacto con él. ¿Ha pasado algo? Básicamente va jugando a la doble cara, por lo que me ha dicho mi informante. O sea, terminó de elegir bando, supongo.
Creo que directamente no. Básicamente la va liando por ahí y nos la lía a nosotros, se la lía a ellos. Entiendo. Así vale, está que... bien saberlo. Está bien saberlo. Es peligroso acercarse a ellos. Y ahora mismo lo que tenemos que priorizar es el cargamento de alcohol, ¿vale? Vale. ¿Sabéis dónde se ubica esta gente? Ahora mismo sabemos dónde van a ir a depositar el alcohol. Lo que pasa es que tenemos que esperar por unos motivos. Ya, ya, pero digo, ¿el nido de esta gente es ese? No, no sabemos de momento nada. Nosotros pensábamos que Torquemada iba a poder sernos de utilidad, pero bueno. El otro día, lo tengo por ahí apuntado, luego lo miro, me encontré con un señor... Eli, habla más bajo. Qué paliza, de verdad. Bueno, me encontré con un señor... que dice que está dando información por aquí a un señor de los nuestros. Pero este señor estaba corriendo todo el rato por el pueblo con el caballo y bueno, ¿qué? ¿Se llamaba Torquemada? Muy posiblemente. Creo que sí. Porque eso de ir corriendo a todos los sitios... Lleva un caballo así como canela. Bueno, la última vez que vino, vino en globo. Listo. Sí, es Torquemada. Creo que van a ser el mismo número que nosotros. Vale. Sí, 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 sí. Pues eso, que muy disimulado no fue, porque me soltó que estaba dando información a alguien de los sheriff. Bueno, ya sabes mucho, ¿no? Así que intentar que no sea tan bocazas. No sé si está con abogados. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, hablar con él porque... un poco más y le saco la información, pero no quise... Espératela. Uy, 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 uy. No. Obviamente devolvemos. Si no, tampoco. No vamos a hacer eso con nosotros. Claro, vamos a ir a capturarle, no vamos a llamar. Vale, denme un segundo, hablen con sus compañeros. Voy un momento a mirar una cosa en el mapa. Ok, sin ningún problema. Tampoco nos lo haremos nosotros, porque eso sería deshonroso. ¿Será que Henry se robó una botella? Yo digo sí. Hombre, por ahora cuántas me he robado. Por ahora mi balance va en positivo, ¿eh? De hecho te voy a decir cuánto tiempo tengo. Vale, parece que el descanso va para largo, así que... Madre mía, me quiero pegar un tiro. Voy a revisar otra vez unas cositas y a ver qué tal. Bueno, no pasa nada, tú avisa cuando eso. Te mando los cafelitos que estés haciendo. Aquí haciendo tiempo, no te preocupes. Pasando el rato. Y ahora uno tocando el piano. Tenemos un piano, hombre, para la gente, ¿no? ¿Alguien tiene un baño o un cosa? Yo sí, creo. Tráete uno por aquí. Qué vida más dura. Aparte es esto, ¿sabes? Que estamos en medio de... ¿Sí? El camino. El camino, ¿no? Sí, a ver, sí. A ver, ¿quién lo reclamamos? Que venga aquí y lo paramos. Bueno, a ver, control de zona. Que llamen a los Eric. Exacto. Cuando venga aquí alguno... Madre mía, qué payaso. Si alguien llama a los Eric, vendrán muy rápido. Sí, la verdad. Cuando venga por acá alguno, se asustará. Dice, aquí estamos controlando la zona. Que por cierto, un placer volverte a ver, Murphy, que hace días que no te veo. Sí, ya te veo, hace días que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos dos días? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Estas últimas noches tenía mucho papeleo. Ajá. Así que un poquito complicado, pero ya estoy de vuelta. Entonces está bien, has comido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya está.
Y por si acaso también tengo para cuando el descanso termine. Ah, también. A ver, ¿qué problema tenéis con las armas? Sí, no, la verdad es que el sonidito. Voy a meter el rifle por el culo. La verdad es que el sonidito me está poniendo nervioso hasta a mí. Uf, estoy. Estoy viendo si tengo agilidad en mano. Así que tengo agilidad, así que puedo sacar las armas rápido, ¿ves? Por fin. Sí, vale. Es que necesito. Es que yo en mi caso necesito. Yo necesito ejercitar las muñecas porque estoy mal acostumbrado al fusil. Pues hay una forma. Por lo que yeah. Creo que vamos a cambiar un poquito, ¿eh? Bueno. Nada, pero en mi caso es así. No quiero molestar con el sonido, disculpa. ¿Perdón? Que no quería molestar con el sonido. ¿Qué le pasa a ese señor? Se ha quedado ahí. Viene un carro. Castigado ahí. Está castigado. Se ha castigado ahí, alejado ahí. Está castigado. Se ha portado mal, entonces se ha quedado castigado. Está portado mal. Madre mía, mi juezo. Si no hace tanto calor. ¿Cómo que no hace calor? Me cago en tu vida. Sí, está frío. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Me ha dado error? ¡Un error ruso! Venga, gente, se vuelve. ¡Oh, no! Houston, tenemos un problema. ¿Houston? Ah, vale, que el servidor supuestamente está cerrado. No, está abierto. Bueno, pues... Bueno, ¿qué tal vuestro día, gente? ¿Qué tal todo? Sí, en plan chill y tal.
Papara papam. Para pam. ¿Y mi chaqueta? Vale. Morning. ¿Aló? Bueno, ¿qué tal todo, Finn? Ay, no, Finn. Que ya estoy. Ah, ah, joder, qué susto me has pegado. Tengo que mover los labios, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿estás preparado para reventar maleandros? Sí. ¿Y capturar alguno? Sí. Bueno, eso se intentará. Sí, cuando llegue vive, cuenta, ¿no? Sí. Pues ya está. Entonces ya estamos hablando el mismo idioma. Por favor, que disparen. Quiero darle a alguien. Quiero usar esto ya. Solo un tiro. Yo ya luego, después de eso, voy a fusil. Bueno, pero es bueno para cercanía, ¿eh? Eje. Sí, no, eso sí. Si se lía mucho... Sí, se van a entrar. Un consejo. Si el fusil no te da tiempo de cargar cuando se acabe la munición, Mauser. Sí. Sin dudarlo. No, esa técnica la... Hazme caso, me la sé bien. La usaste la guerra, ¿no? Sí, me la sé bien, no te preocupes. Y la de si te quedas sin ningún tipo de bala, usa la pala, también me la sé. Ya somos. O el casco, o lo que haya. El puño, sí. Lo primero que pillo. Bueno, el puño no es tan efectivo. Bueno, depende, si le pillas mal, sí. Bueno, a ver, sí, claro. ¿Dónde está el cuchillo? Muy bien. Bueno, voy a dar cuenta de... Sí. Bueno. Yo tengo comida a todo esto. ¿No tienes? Comida sí, bebida no. Ah, tengo yo. ¿Quieres? Sí, porfa. Porque esto va para largo y... ¿Aló? Oh, perfecto. Gracias. ¿Café? Pues me vendría de puta madre ahora mismo una tacita de café, no te voy a engañar, ¿eh? Tienes un poco la barba desarreglada, Phil. Un poco. ¿Hay problema con mi gusto? Ninguno, pero un poquito más arreglada, hombre. No, aún así me quedo mucho.
Yo es que, me da mucha pereza y me la quito. Tener que cuidarlo y demás, no. O sea, para el rabo, pero después para alinearlo, un caos. Sí, la verdad, sí. Tenéis prismático, ¿no? También de lejos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Muy bien. Siempre listo. Perfecto. Ah, pues te habéis cogido el librito que habéis dejado No me dio tiempo. Es que yo literalmente me he despertado y prácticamente me habéis secuestrado, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, te dejo como que te dejo lo que tengo para que veas. O sea, supongo. Está en el cajón, me imagino, ¿no? Sí, solo que el cajón ahora es diferente. ¿Eh? Sí, bueno, tú cuando vayas lo verás, es fácil, vale. Pero es diferente. Es que literalmente ha sido despertar, he visto todo el percal y digo, ¿qué cojones? Y me he unido a la fiesta sin saber muy bien lo que estaba pasando, la verdad. Ya imagino. Pero yo he dicho, ¿qué le parece, Phil? Está bien, está bien. Así para fin. Tener las multas así, a mano. Un poquito así, porque madre mía. Uy, uy, uy. El otro día, para encontrar la multa al ciudadano que le iba a querer. ¿Qué pasó ya? Nada, que uno se estampó contra el cristal de la taberna. Y por encima es el de siempre. Sí, el parque mapa. Es que actuaría como que no me como que me sorprende, ¿eh? Te lo juro. Yo quiero hacerlo. Pero no. Está a punto de tener el caballero, por favor. Es que claro, tú imagínate el percal. Ahí va un italiano. Tú imagínate el percal de... estás tranquilamente por los caminos, ¿sabes? Con el torquino. ¿Qué pasó? Nah, no, que me estaban contando la historia. Una multa. Por estamparse contra el cristal de la cabeza. De Don Chelo. Y tiene que pagarle por encima. Madre mía. Hay que tener paciencia. Creo que llama la atención ese hombre. Por cierto, el dinero se va automáticamente de vuestro bolsillo, ¿vale? ¿El qué? ¿Cuándo pones la multa? Uh-huh. Cuando pones las multas, ¿vale? Te lo quita directamente. O sea, te lo quita por directo, se le quita directamente, ¿vale? Ah, lo paga de su bolsillo y listo. ¿No? Sí, o sea, no, pero no te tiene que dar. Tú pones la multa y directamente ya va a la casa. Ah, sí. Que no le vale, deja la. No dice mañana lo pago. Claro. Exacto. La multa va directamente vale. Bancaria, ¿no? Es automáticamente, sí. Vale. De la cuenta de banco. Claro. O sea, el parte de la multa se pasa directamente al banquero y el banquero hace el resto. Ajá, vale, pues te mejor. Hombre, pues sí, porque, porque así no tienes así no el problema de... Detrás de sí, nadie sí, de mañana, que pague, no mañana ya sí, eso mañana, sí, no te preocupes. Y de repente tiene un viaje mañana a Europa, ¿sabes? Pero también tendríamos que mirar también... Bueno, nada, bueno ya, ya bueno, cuando terminamos este trabajito me pondré yo a investigar el libro, pues. ¿Qué? Y que cuando termine el trabajo me pondré con el libro a ver qué tal está. Yo lo he visto ya, ¿no lo has cogido? Pero si no es que... Tiempo. Claro, sí. Te da tiempo ahora, cógelo. Ah, pues también, buen punto, ahora vuelvo. Buen punto. Pilla unos cuantos. Digo, ¿cuántos? Ay, espérate. Ya cinco. Sí. Bueno, espérate que se conoce. La cosa en mi cara. O pilla 10 y si sobran lo guardas en el caballo. Espérate, claro. Que estoy teniendo problemas. Vale, sí, pues. Bueno, ahora sí, ahora vuelvo. Es que... Vale. Pilla unos 10, ¿vale? Coño, venga, vale. Ahora vuelvo. Sí, para repartir entre todos. Ok. Yo lo he cogido ya. ¿Por qué va? Vale.
es como la biblioteca. Reporte. Venga, a ver, ¿quién necesita el libro? Yo, que me ha quedado fin. Vale. Me lo han dado. A ver, por... se la ha quedado. Los que necesiten el libro, que vengan. Yo paso el libro. Necesitas un libro, Eli. Sí, si ahora no voy a apuntar aquí a nadie. Bueno, pues si los pillamos aquí, ¿cómo vas a poner la moda? Bueno, ya lo llevaré. Otro por aquí. ¿Todos los que estáis por ahí ya tenéis libro? Yo sí. Yo lo cogí. Efa. Yo no. Vale, pues toma, Derek, aquí tengo usted, otro. ¿Usted tiene libro? Por supuesto, lo cogí de comisaría. Perfecto. Ahí tienes otro y bueno, pues ya el resto lo guardo cuando llegue. Sí, básicamente. Vale, a ver, tenemos dos opciones. O esperar, como sería lo pertinente debido a la situación que está habiendo, que es que se están retrasando con el encargo, e irnos a Blackwater, o nos sentamos todos por aquí en mitad del campo como si esto fuese una excursión. Nos sentamos por aquí. Pero, o patrullamos Blackwater, ya está, a pie. Pues también, vamos para allá. Venga, todos andando. Andando. No, andando. Pues nada, yo ya sí aprovecho y compro tabaco. Que yo uso un mechero y también tabaco. Para echar el tiempo. No, claro. Que llevo sin tabaco desde la fiesta. Bueno, si os encontréis con Torquemada, igual hasta os invita a echaros unos golpes. A mi hermano le invita a pegarse con él. Por llamarle huele nunca. Sí. Larga historia. Es una larga historia. Pero se conoce que le gusta oler muchas nucas. Sí, sí, al parecer lo ha vuelto a repetir. Le gusta ir a la gente y hacer... sí. Y respirar ahí. Yes. Muy fuerte. Sí, no, ya, todo el mundo ya se le lanza la yugular a la mínima. Y casi nos hace mucho el lío, de hecho. ¿Quién se supone que hace eso de sniffar gente? Lo reconocerás rápido, hazme caso. Torquemada. Le meto un puñetazo en la cara, yo no me niego. No. Extranjero. Y nos harás un favor si lo haces. ¿Era tataranieto, bisnieto? No sé. No sé, su... A mí como me haga eso, te lo meto 5 minutitos en la celda, a ver si lo aprende. Al parecer su tatarabuelo o algo así era Tomás de Torquemada. Un joven hombre de la Inquisición. Madre de Dios. Uh-huh. Imagínese mi cara. Bueno, pues hijo de primo, supongo. Te vino y te snifo. No, buah, me llega el snifo para mí. ¿Se podría decir que has nifado las cenizas que dejó su bisabuelo? Seguramente. Hola, madre. Perdón, señores. Venga, vamos. Venga, alguien quiere... Imagínate que se acerca a alguien de esos que huelen nunca muy a culo. Oh, a rascabuch. ¿Te gustará? Esto es de servicio, ¿no? Claro. Sí. Ostras, oler al rascabuche tiene que ser, por lo que he oído... Tiene que ser un reto. Pues Sombra le lamió el pie y quedó 10 minutos en el suelo. ¿Cómo? A todo esto irá. ¿La qué? ¿Alguien le ha dicho a Sombra que no chupe pies, por favor? No. ¿Por qué le vamos a decir a Sombra que no chupe pies? Bueno, a ver si además, Sombra si quiere hacerlo. ¿Qué fetiches tenéis con Sombra, asquerosos? Yo ninguno. La pregunta es ¿cuál tiene Sombra? ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Qué pasa?
Nada, que es que el pobre es... No sé. Nada, menudo, tranquilo, chicos. Venga, vamos, no pasa nada. Anda, ¿de verdad? Ay, Dios mío. Mira, de verdad, ¿eh? Y por detrás no, ¿eh? Por detrás no le gusta a Philly. De invertidos va la cosa. No, invertidos no.